gente se vuelca. Y mucho además. O sea, yo no he visto barrio como Luchana en las fiestas. Se vuelca, pero en todo, vamos. Es general, está la gente en la calle. Niños, mayores, más jóvenes. Es tremendo lo que la gente de Luchana se vuelca en sus fiestas. Total. Lo entendemos porque estas fiestas, si las ves en general, se dan a conocer mucho a nivel popular. Es decir, si no es una gran macro fiesta. Esto que es una fiesta de barrio, una fiesta bonita, de danzas, de armonía, de juntarse, de hacer unas buenas cucheras y comer todos juntos. O sea, que todo el que viene aquí, cuando se marcha, dice el año que viene vuelvo, porque he encontrado una amistad, un acogimiento y he disfrutado con un enano. O sea, son unas fiestas auténticamente de barrio. La gente se cansa, yo lo entiendo. No se quema, se cansa. Se cansa porque la gente, desde mi punto de vista, dice: fiestas en mi barrio, pero qué bien lo hacéis. ¡Qué bonito queda! Yolander, ¿ya estás poniendo banderines? Venga, Manolo, con el megáfono. Pero yo en mi casa bailo, bajo, participo, sé que... Pero no te ayudan igual a poner una valla, rara vez. Pero se involucran. En otros sentidos, se involucran. O sea, les cuesta llegar aquí, creo yo, ¿eh? En mi punto de vista. No sé, Manolo, ¿cómo lo ve? Bueno, yo apuntar. Que dentro de la comisión hay personas que no están, que no nos conocemos, que no están en la comisión de fiestas, pero luego organizan eventos. Exactamente. Los niños, el parque infantil, organizan muchas cositas dentro que colaboran con la comisión de fiestas. Aquí le dice que no solamente la comisión de fiestas, la que trabaja, sí, elaboramos el programa, pero también ellos nos ayudan y colaboran con nosotros. Pero hacemos un llamamiento público a todo el mundo que se quiera apuntar y estar en la comisión de fiestas. Lógicamente cuesta mucho, porque ya sabemos, pues esto nos cuesta implicarnos en el tema, nos gusta que nos den todo ello. Exactamente, es lo que digo yo. Y luego hay una cosa que también nos duele mucho, que a veces los que estamos aquí al final hacemos como la vista gorda, oídos sordos. Luego tienes tus críticas, a uno no le parece bien una cosa, no le parece bien otra, pero con eso vivimos y con eso jugamos. Desde luego, los años que llevo aquí, además, lo más importante de todo, yo creo que en esta comisión de fiestas hasta ahora, es quizás la buena armonía que tenemos entre todos. Que no hay quejas, no nos podemos quejar de nadie. O sea, lo llevamos bastante bien. Hay que hacer una cosa, lo que comentaba Medina: oye, Manuel, el megáfono, oye, no sé qué, oye, Medina, esto, oye, Medina, otro, enseguida, ya está. La feria agraria. Y lleva ya, si no me equivoco, creo no equivocarme, son 18 años, ¿no, Manolo? 18 por años. Lo menos que yo... Puedo, me acuerdo así a grande rasgo, 18 años. Hasta hace 2 años, pues, teníamos puestos de la BBK. Al quitar dineros BBK, quito los puestos. Entonces ahora, igual no queda tan vistosa la feria, pero la gente me sigue llamando y sigue viniendo. O sea, incluso ya ves tú que hacemos una cesta que se rifa y la gente sigue sin tener los puestos, teniendo ellos el trabajo de poner el puesto, todavía sigue dando un pequeño detalle para poner esa cesta, aparte de lo que compra la comisión para que sea más vistosa. Y algo malo, ¿sabes cuál es? Que siempre estas puñeteras fiestas de Luchana llueve el fin de semana que llueve. Siempre, y siempre. Y eso no lo acabamos de... Sí. Yo no sé, es una espina que tenemos clavada. Sí. Que de arriba no nos agrada mucho siempre. Que nos jodió el fin de semana siempre. Como ahora, por ejemplo, el fin de semana que está un poco de la cosa, pero bueno. Sí, sí, un año ya se puso con el pañuelo un capuchón de agua, o sea, como muy vistoso para que... Sí.
decidido, bueno, todos los años buscamos a alguien que tenga renombre o tenga algo que destaque en el barrio para que por menos darle la oportunidad, ¿no? El año pasado teníamos a una buena que tenemos aquí, que es la coral Multicarra, que bueno, está con nosotros por el barrio, que por cierto, hoy a la tarde saldrá por ahí haciendo canturriadas. Y este año hemos decidido, pues que hay un equipo de fútbol que tenemos aquí, que es el Sporting de Luchana, que de todas las categorías nadie ha hecho nada nada más que los benjamines que han conseguido ser campeones de liga. Entonces, ante tal evento y viendo que tenemos un club que todas las categorías superiores a los benjamines no han conseguido nada y ellos han sacado esa meta, hemos pensado que la mejor manera era que ellos estuvieran presentes y disfrutaran del comienzo de las fiestas con el pregón. Luchana con Benjamín Caldearen jokalaria oso pozik gaudenen etortxeagatik, egoteagatik. Eskerrik asko gutak gogoratxagatik. Asko eta oso gogor entrenatu gara. Euri eta guzkiaren menpean jokatu dugu. Baiotza eta beroa eginda goizeko lehen orduetan oraindik egunaren argia azaldu gabe zegoera. Baita bazkartzeko ordutan ere. Denok bat eginda benetako talde bat bezala. Gure kolorea sentitu ditugu. Alaitasun momentuak egon dira eta zenbait lesioi txiki batzuk ere. Denok batera borrokatu dugu irapesteko eta lortu egin dugu. Txapelduna gara! Orain garaipena osatzea tokatzen zaigu eta zuekin guztiekin egingo dugu auzoko festan Lutxanako koloreekin. Txapeldun bezala gozatu dezagun guztiok batera. Gora Lutxana, gora Lutxanutarra! Buen pastor, bibile eta malauko jaiei ongi etorria eman nahi dizuegu. Zaila da guretza jaietan pentsatzea bizi garen egoera dela medioa. Baina badakigu zoritzar guztiak gaindituko ditugula. Horregatik ziur gaudegun hauetan jai giroaz inoiz ez bezala gozatuko dugula. Gora Lutxana jaietan! Lutxana Benjamín B taldea gara eta liga irabazi dugu urte honetan. Yo pondría, por ejemplo, no sé si quieres aportar. No, sigue. Medina, pero una de las cosas bonitas sería, como ponemos en el pregón, ¿no? Aquí, que es difícil ponerse a pensar en las fiestas sabiendo los problemas y las situaciones que estamos viviendo. Pero a pesar de todo, los de Luchana, y sobre todo las fiestas de Luchana, sabremos sobreponernos a cualquier adversidad. Y estamos seguros que en estos días vamos a disfrutar de nuestras fiestas.